the world is just love. It's just love. El sábado pasado se llevó a cabo una nueva edición del Desafío de los Glaciares de Motocross en el marco de la tercera Fiesta Nacional del Lago. Una vez más, el escenario fue el circuito ubicado en la olla del Chingue, proponiendo un escenario único y poniendo en juego la Copa Challenger. En horas de la mañana se desarrollaron las pruebas para luego clasificar y por la tarde dar paso a las mangas de cada categoría. A pesar de la acotada concurrencia de corredores, se vivió un lindo espectáculo, donde el gran ganador de la jornada fue Lucas Hernández, quien con su estilo consiguió la ovación del público en cada salto. El piloto de Río Gallegos ganó de punta a punta en la categoría senior, dejando a los calafateños Facundo Martín y Mateo Ganduglia en segundo y tercer lugar. En la categoría junior participaron 4 corredores, donde se destacaron los de Punta Arenas, mientras que los representantes locales se destacaron en las categorías Master B, donde Miguel Naumovich y Julián Anchordowski terminaron primero y segundo respectivamente. Otros calafateños que participaron fueron Santiago Tapia en promocionales, finalizando segundo. El mismo puesto alcanzó Diego Liendro en categoría cerreadores, mientras que el joven Nicolás Garavito se ubicó en lo más alto de la categoría semillero de 65 centímetros cúbicos, ganando las dos marcas. También estuvieron presentes los Cuatri, que brindaron un lindo espectáculo para la gente que asistió a la olla del Chingue. Los organizadores del motocross, junto a la Secretaría de Deportes Municipal, agradecieron la participación de todos los corredores y destacaron que se vivió una gran jornada deportiva.